Yo soy Maite. Y yo soy Jackie. Y esto es... ¿Qué más? 26. Bueno, y hoy presentamos una video reacción de La Rosa de Guadalupe. O sea, primera video reacción de La Rosa de Guadalupe. Y que se denomina El Más Mínimo Error. Bien, vamos a arrancar. He visto capítulos de La Rosa de Guadalupe, pero... What the fuck, ¿a quién le interesa? Tener Lola, o sea. Yo soy feliz si no tengo nada o si tengo algo. Soy feliz. Siguiente. No manches, hermano, fue una super idea. No. Deme 20, Al. Ay, Dios mío. Mira, mi amor, te preparé esta verdura picada para que comas a la escuela. Ay, mami, que siguiera en el kinder. Ma. La prueba para que me sigas preparando el lunch. Sí. No sé cuánto año tiene, como que la mamá le sigue preparando la comida. Claro, yo dije en la escuela, pero como que porque no lleva uniforme, estaba así. Ay, precisamente porque estás en la prepa, es que debo cuidar tu alimentación en el receso. ¿Qué pasa con Selma y sus amigas que no bajan? Ya es muy tarde. Y ya sabes que las chavas nos tardamos un buen en arreglarnos. Ay, imagínate. Eso es cierto. Estaba a punto de ir a buscarlas. Chicas, miren. Tomen para que no coman esos churritos que tanto comen en el recreo, ¿eh? Ay, qué linda, mamá. Oye, eso está toda. Se ven riquísimas. Oigan, chicas, ¿qué se hicieron? No. No. Y yo no noté nada. Es algo diferente. Para nada, estamos igual, ¿verdad? Sí. Ay, bueno, ya vámonos, porque estamos muy apurados, ¿no, papá? Vámonos. Una loncherita. Cierto, siempre hay los típicos chicos que se enamoran de la profe. Así como las chicas también. Sí. Pues nosotros no vamos a esperar, vamos a adelantarnos a la vida. A mí me gustaba mi profe de inglés. Pero, pero eso lo fue en el primer año porque después me cambié de escuela, así que... A nadie. No, pero es una niña. La secundaria. Tengo 10 años. En la secundaria puede ser. Pero que sea más o menos joven. Tampoco de un viejo de 50 años. No. Ay, qué desagradable. Qué desastre. Después del calentamiento vamos a ensayar la coreografía de la porro. Estiramiento lateral. ¿La coreografía de qué? De la porro. Yo escuché como porro, pero creo que dijo porro, ¿no? O tal vez dice porro a la porro. Estas niñas les creció el gusto. Ay, por favor. Yo no noté eso. Tiene menos ganas de hacer ejercicio que yo. Ahora una silencia que tocándose la punta de los pies. Uno, dos... ¡No! ¡Qué muerto! Lo sabía. Sabía que se le iba a caer alguna. ¿Qué es esto, Débora? Se le salió el relleno, Miss. Yo... Básicamente entonces le llaman a las madres al colegio porque sus hijas están haciendo algo raro. O sea, solo es por el relleno, que son hombreras en realidad, no es relleno tampoco. Y bueno, le regañan a ella, a la protagonista, a la prota. Y bueno, que obviamente va a desarrollarse y crecer dentro de 2 años. Y ella no quiere esperar y quiere tener novios ya. No se puede. Ah. Sí.
Señora, espere. Demore. Estamos alentadas. El olor de su desesperación está por toda la escuela. Pues no es más fuerte que el olor de su amargura. Ya, todos ya, ya. Ya están las que hacen bullying. Nada más cuiden que su desarrollo no se les desborde por la blusa. Y ustedes mejor ni hablen si no saben, taraditas. Claro que lo saben. ¡Oh! Se arma la podrida. Dale con la silla. Pues ustedes ni creciendo van a tener novio. Dale con el arco. Ay, pensé que iba a hacer un beso en la boca. Yo también. Uy, pues por premios como este hasta gana el mundial. Ay, por favor. Débora me encanta. Hasta que no me aguanto las ganas de andar con ella. A mí la que me trae loco y sed. No, bueno, y después del besote que te plantan en el entrenamiento que esperabas. Al besote. Alto beso. El cachete y revés. Vamos a explicar esa parte. La cuestión es que la madre va a hablar con Paula, porque obviamente su hermana menor está siguiendo el ejemplo de ella. Entonces le dice a Paula que como que esté más cerca de ella y eso. Y pero después le llega una llamada y bueno, la atiende rápido y le echa a la madre. Va. Ay, por favor. Ay, qué mala. Qué mala hermana. Selma, no molestes. Ay, please. Tú ya tuviste la primera cita. Dime cómo fue, qué hiciste. Mira, lo único que te puedo decir es que seas agradable con él. Que seas tú misma. Que vea que ya no eres una niña. Si algunas están viendo esto, que seas tú misma. Dios, todo por un fucking beso. ¿Qué? Se me dice que no voy a ir a la fiesta para verlos a su madre. Ay, claro que vas a venir. Por supuesto. En la fiesta va a haber amigos de Maya, ¿alguno les puede gustar? Pero de que nos aventamos a dar nuestro primer beso, nos aventamos. Estoy confundida porque ¿quién es Débora ahí? No lo sé. A mí se me pierden los nombres de todas nomás. Soy perfecto para la fiesta. No me gusta. No, tampoco, no me gusta. Pero bueno, tal vez era la moda de ese momento. Que no sé de cuándo el video, pero creo que es bastante actual. Creo. Se va a poner de vuelta. ¿Cómo? Yo creo que se le va a caer. ¿Qué? Ay, no. ¿Pero de dónde sacó esa camisa? Ah, no del... sé. Ah. No sé si es de su mamá o de su papá. Pero igual es como que la remera es acampanada y la pollera es acampanada, así que es como que no combina porque es mucho. Yo no veo diferencia. No. Ah, era de la madre, bien. Selma, ya estoy lista, ma. Devuélveme las superes. Mamá, te juro que así sí, bro. ¿Sí? Que te quites el relleno. Ay, no, voy a una fiesta. Bueno, pues o te lo quitas o no vas a ninguna fiesta. Oh. Oh. La cuestión es que van a una fiesta que le invitó Mai, obviamente. Pero, ¿cómo es? En esa fiesta juegan al juego de la botella.
El juego de la botella consiste en que un chico dé giros a la botella, de vuelta a la botella, y con quien le toca va a tener que pasar 5 minutos en la biblioteca, dijeron. Y pueden hacer lo que ellos quieran. Ajá. O sea, muy turbio. La cuestión es que, bueno, le toca a Débora con el otro chabón. Ah. Con Mike. No, no es con Mike, porque es el otro, el amigo, el que es Ah, no, el es de cabello cierto, morocho. sí. No me acuerdo cómo se Que no me llamaba. acuerdo cómo se llama. Y ellos, bueno, se besan, bla, bla, besito aquí, besito allá. Y después le toca a Mike con la chica, con la protagonista, que tampoco me acuerdo cómo se llama, porque soy malísima para los nombres. No, yo tampoco. Y, ¿cómo es? Y cuando van al cuarto este, bueno, se empiezan a besar y el chabón quiere explorar la blusa de la chica. Y bueno, esta no le deja, no le deja al La, principio. sí. Y después le se abre la blusa y él empieza a sacarle fotos. Pero Ajá. ella no se estaba dando cuenta hasta que en un momento le vio a él. Y como no hacía nada, le vio que le estaba sacando fotos y rápido se cerró la blusa. Nada, y ahí terminó. Y bueno, y después de ahí, obviamente quiso irse de la fiesta porque seguramente se sentía mal. ¿Un poquito o un poco mucho? Ahí está Selva. La Selva. Selma, para mí es Selma.